no hemos tomado la decisión, pero debe ser a finales de agosto, principios de septiembre. Vamos a hacer los diagnósticos, vamos a hacer los estudios de la situación de San Francisco de Macorís para venir en el menor tiempo posible, pero tenemos la voluntad y esta es una prioridad para nosotros, San Francisco de Macorís es una prioridad para nosotros. Este plan de desarme a la población, más brevemente, más detallado, para que la gente entienda en qué consiste. Consiste en lo siguiente, nosotros estamos pidiendo a los ciudadanos que tienen armas de fuego ilegales que la entreguen. Primero, es violatorio a la ley. Segundo, le estamos dando una compensación económica a aquellos ciudadanos que quieran, que tengan armas de fuego ilegales. Esta es la oportunidad de entregarla. Entregarla y van a recibir una compensación para que puedan comprar comida, electrodomésticos. Una compensación económica. ¿Y no serían apresados los ciudadanos? No, eso está garantizado. ¿Y esas armas serán destruidas. ¿Cuántas se han entregado hasta el momento? Bueno, el martes nosotros hicimos una rueda de prensa y habíamos recibido 163, de ahí para acá se han entregado otra cantidad, no tengo el número en el día de hoy, pero sí la gente está acudiendo.